para que la quali no esté descalificada también. Seguro, me cago Jaime. En la madre. Con bueno, acabo de poner directo para la izquierda, no para la derecha. La madre que lo parió. Escúchame, que yo en misa no he corrido con el... pasajero. Yo me acuerdo en el refactor 1 que corrimos una vez con el orden al contrario del circuito. No, voy... perdí la vuelta. ¿Tú te acuerdas de eso, Tito? No, yo no me acuerdo de eso. Al contrario, no me acuerdo yo. Con los GT1, con el Porsche, ¿te acuerdas que el Porsche? Sí, el Porsche que pintamos, ¿no? Sí, el Porsche negro... Pues yo no me acuerdo que fuera al revés, no me acuerdo yo. Sí, estaba yo con JJ López en el TS, vete tú. Ya está el Jero. El Jero se ha pirado. No corre. No sé. Jero Calleja, ¿no? Está aquí, está en pista. No, pero en el Discord lo está buscando. Ah. Bueno, al final, ¿cuánto? 73, 75 litros por ahí, ¿no? 90. 78 he hecho yo. ¿78, Jairo? 4 litros y medio. ¿Cómo que 4 litros y medio? No, 2,7. ¿2,7 te consume? Claro. Ojo, que se me ha quitado 50. Ya está, Ricky, se me ha quitado la maldición del consumo. Vamos bien. 2,4, ¿eh? ¿Alguno de la TPA retransmite? Yo, todos, aquí, sí. Yo estoy aquí, Enis también estará, Vicente también, creo, ¿no? No sé si Jairo habrá puesto también el directo. No. Pues dale, candela. ¿Qué hago en él? Uf. Como estoy deseoso de tener unas hot lamps decentes. O de tener un coche decente. Nada, mejor las hot lamps. Porque madre mía, la vez que se va el coche. Madre mía, madre mía. Vaya circuito. Madre mía, no, vaya coche, que no es igual. Pero qué te digo la verdad, te van a acabar ya. Jaime, tú lo que no querías correr, pisa. Tú a eso tú tiras para la derecha queriendo. Las culpas a Jaime que ha elegido el coche. Tú, esto. ¿Que tú has elegido el coche? Mira, el Palacio dice que si queremos puede entrar a la llena de hueco. Qué crack. Escúchame, nuestro matrimonio se preocupa. Ya está vendiendo un hilo. El lunes tienes el finiquito de la TPA, Jaime. ¿Que has elegido el coche? Yo no he elegido el coche. ¿Cómo que no? Pero si lo acabas de decir tu jefe. Tu amo, dueño y señor, Ricky. Tu amo, dueño y señor. Pero bueno, pitorreos este. Tu vida. Pablo de líder. Joder, tío, el cual Lu como vale, hijo puta, con cualquier cosa que pille. Coño, que me ha asustado. Green light, go, go, go. Ah, ¿y es cual y esto? No sé. Joder. Dímelo tú. Joder, está para ir a coger la toalla y las chanclas, tío. Qué cabrón, es de Jairo este. Ya empezamos, ya. Mira, Vicente el primero. Vicente, ¿qué ha hecho que está el primero? No ha hecho nada. Si aún habla con el de la banderita para dejarlo maleante. Pues, pues será por eso entonces, porque no ha salido todavía. Habla con el de la banderita. Bueno, vamos a estar serio, ¿vale? Vamos a estar serio, Tito, 3 segundos más tarde. Ya ves, 3 segundos, está dando un reírte. Anda, si tengo al empotrador delante. No, no, ¿cuál de ¿a cuál de todos? Sí, hay que especificar, ¿no? Ah, no, puede ser Jairo. Por eso te digo. Puede ser la versión de un Carolín de Vicente. ¡Hola! El Vicente, el Darkest Vicente. No vale perder coche, ¿eh? Bien, bien, me gusta que pince en alto, tío. Vale,
paso, Raúl. Me lo... para una vuelta y yo llevo camino para media carrera. Me lo dice cuando está en paralelo, ¿sabes? Y ya que no te digo, oye, ¿qué te ha pasado? Pero te hacer como Vettel, saludas en los libres, porque en carrera. En carrera, cuando lo doble. Pero corre, puto Jairo. ¿Corriendo? Deja un poco de espacio, Vicente. Porque si no lo drás, nos van a pegar. Yellow flag in sector 2. Pasa, anda. Qué bien va el coche. La señora que marcha sin llave. Veo un Leclerc. Ahora que espere para entrar. Yo veo un Carlos Sainz. ¿Es verdad que le ha pasado hoy? Pues la señora que se había dejado las llaves. No. Gracias, Gemi. Curva no se frena. La mejor salida atrás de todo para que no me pase lo de ayer. Ondeando bandera blanca y no hay bandera blanca. ¿What? Me acaba de dar un lagazo. Yo voy a ver si doy una vuelta, tío. Me pegaron una curva más. Aparte dos.
Joder, he bajado un segundo mi vuelta rápida. Yellow flag in sector 2. Creo que ya está en óptimo. Pero el chico está al garrote, este no ha estado para correr. Hay tres que no han dado ninguna vuelta válida. Sector 2.
Sector 3. Tenía dudas con eso. Yellow flag in there. Watch out in front. Bueno, me dará tiempo a dar una vuelta, ¿no? Vamos a ver. El puto chat, macho. Nah, tío, es que no, la gente no.
¿Qué has hecho, Jaime? Ya. La doble curva que hay a derechas rápida, pues yo la tomo rápida y hay uno que me ha pegado un frenazo y va cerquita de él y claro, me lo lleva puesto. Bueno, le da un golpe por detrás, tampoco me lo lleva puesto. Ahí te pregunta que qué pasa contigo. Ya le he escrito por privado y le he dicho que el chat del juego es para administración. Y le he pedido perdón. Pues muy bien. Una de calle y una de arena. Bueno, señores, combustible de carrera. Tom Fogerty. Con 73 litros yo creo que llegamos, sobras. Que disfrutemos y a darle duro, dicen por el chat. Ahí está, también... Estáis más callados que cuando es oficial la carrera, macho. También está... No, si ya te tenemos parió. A ti, ya te tenemos a ti para que tú convertes. Hostia, tengo no te preocupes detrás, que yo me muteo claro. Ahora nada más empezar. No, no hace falta. ¿Tú eres el gracioso del grupo, Tito? Yo sí, ¿qué pasa? ¿Tú qué quieres serlo? ¿Tú qué quieres serlo? ¿Te de la gente? ¿Qué quieres serlo tú, estúpido? Qué gracioso te pone cuando estamos en directo, ¿eh? ¿Te has dado cuenta o no? ¿Tú también te has dado cuenta, no? De todo poco está diciendo, me cago en la madre que lo parió y ya verás. ¿Vais a subir impresiones o qué? 38-9, Vicente. ¿Qué? 38-9, what is? Sí, tío, tiempazo, ¿eh? Muy bien. Había algo más, pero bueno. Está guay, está guay. Dejémoslo ahí. Yo también. Mi vuelta para el agua ese por detrás. Ojalá que me ha quitado la pole. Si fuera de noche. Vamos. Tío, a ver si no se me... ya lo estropeó todo, como pasa siempre, así que... Que no se olvide darle al botón de conducir, que el otro día el Matías no vea. Matías, dice, porque tú no hiciste nada el otro día. El shipping... Bueno, yo lo que hice... yo me refiero a... ¿Y tú con la gafa? Dale. Qué más tonto, guiño. Encendemos los motores. Eso es importante, lo de encender el motor. Y las luces. Calla, que lo he apagado, cojones. Y las luces hace Raúl segundo. Yo también, lo único que no me habéis visto. Chipi dice por aquí si te pones celoso. ¿Yo? ¿Por qué? No sé, porque te has sacado el puesto o algo así. ¿El qué? ¿El puesto? ¿Qué puesto? Sí, yo qué sé. ¿El de gracioso o qué? ¿Será? Claro. Había entendido el cuesco, tío. Hay, te lo juro. Bote para los cascos de Tito. Había entendido el hueco, guillo. Creo que es mejor comprar una trompetilla más barato. Creo que lo mejor es callarte la boca. Madre mía, cómo agarra hasta ahora, ¿no? Ya te digo, tío. Parece un Fórmula 1. Tío, ¿pero qué es esto? ¿Quién ha entrado? Intrusos no, ¿eh? ¿Te capaz de ser Francisco? Sí, soy yo, soy yo. Está trabajando, ¿no? Qué putada, tío. Pues es que esto puedo arrojarle un punto al control de tracción para la carrera, ¿eh? No, tampoco te voy a estar arriba, máquina. Vale. Sí, pónselo. ¡Eh, joder, rapa! Bájale dos en la primera curva, así ya está. Que la vez, yo no lo miraba, la vez. Que me sale el teleport. Quiere seriedad por ahí, ¿eh? Con Tito, eso es imposible. ¿Otra culpa a mí, Guillo? Todo lo que tú has criado, Tito. Joder, dice. Pasándome a ver, Vicente. Todo okay. ¿Dónde vas, Vicente?
Seriedad pide, ¿eh? El muchacho. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Has tardado en sacar la frase, ¿eh? Cría cuervos y tendrás muchos. Venga, me muteo, chicos, suerte. Venga. También suerte. ¿En serio me das por detrás, Tabuada?
que me daba. Bueno, ¿y aquí dónde se adelanta? Donde puedas. O te dejen. Bueno, lo hablamos. Hasta luego. Yellow flag ahead, watch out. Venga.
yellow flag. Be careful there. There's a slow car up ahead.
flag ahead. Watch out. There's a slow car up ahead. ¿Reque? Está muteado. Vale.
que se ha ido a boxes, ¿o qué? Sí, está en boxes, ha entrado ahora mismo. Ah, vale, vale. Quedó sin pastilla delante, tío. Saliste con las de quali, ¿no? Sí. Ya. Escucho el chirriar de... cuando freno, ¿sabes? Te lo pueden cambiar, ¿no? En la parada en boxes sí se puede. Pero que poquitito ya lo hice. Bueno, pues que para otra vez.
Ah, tengo entrada, tío. No, aquí no. ¿Qué estás haciendo, tío? Me dejas pasar ahí, tío. Con dos putos cojones.
appear on the right. Thank you.
en la recta. Ok. Dale. Dejado pasar en la curva porque te fuiste por fuera. Ya, ya. Si a tu edad no estás para esto, cuando llegues a la mía. Tío. No se quita. Pues nada. No me quita. Ah, vea, pues me retiro. Ay, para jugar no se quita. Has tocado la polla. En fin.
Igual se acaba de fijar que venías tú y dijo, a ver si viene otro más rápido también. Increíble, más increíble. Foto difícil. Que la está bien. Está bueno. Dos doblados, sí. Ha jodido bien, ¿eh? Buena, Raúl, buena. Buah, ha recortado Juan Luis 3 segundos por los doblados. Está guay, está guay. Ahí me puede ganar una posición todavía. Ah, que quedó detrás mía. Me hace gracia, tío. 40 segundos por no entrar en boxes. Me hace gracia, tío. La gente que se queja, no, es que los otros no se tienen que tirar a de huello. Quien dijo eso, cada vez que se acercaba un doblado se tiraba afuera. Hacemos una cosa, pero luego hacemos la otra. El 69C no te ha dejado ahí, vamos, yo no entiendo que cuando entra en meta, yo no entiendo lo que ha querido hacer. Es que yo qué sé, tío, no entiendo, o sea, no sé si es que tienen cosas quitadas de la pantalla o... Espérate, que hay gente, esta gente de los nuestros todavía en pista, ¿no? ¿Habéis acabado? Pero mira, yo sirve de explicación, no he tenido así prácticamente incidentes, pero sí que es verdad que no tengo retrovisor virtual cuando en los entrenos sí lo tenía. Y he tenido que mirar todo en el último momento cuando me salió una bandera azul.